Hola, Fulfanáticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. Estos son simplemente los comentarios de análisis. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro, donde River Plate igualó 3-3 contra Arsenal de Sarandí en la cancha, en el viaducto, en la cancha del equipo de Martín Palermo. Igualaron 3-3 en un partido lleno de golazos y donde River fue claramente perjudicado por el arbitraje del partido. El primer tanto así lo demuestra, el gol de Carrera, que hay una falta previa a Funes Mori muy duro, una tijera que le pegan al marcador central, que se le escapa, le ganan la pelota por la derecha, meten el centro al medio, la pelota al medio, por abajo, y convierten el primer tanto del partido. Después llegaba el tanto del empate, el de Pitti Martínez, un golazo espectacular del ex jugador de Huracán, que puso el 1-1 en la misma pelota que controló el cambio de frente, eludió a su marcador y después eludió otra vez con la pierna izquierda, dejando de seguir de largo al marcador uruguayo a Correa para poner el 1-1. El 2-1 llegaba un muy lindo gol de Pérez, el lateral izquierdo, luego de una buena salida por su banda. Pisaba el área, le dejaba mucho tiempo para patear los jugadores de River. La colgó un ángulo, nada para hacer para Chiarini. Y después llegaba el 3-1 en un contragolpe perfecto de Carrera, que se come el gol del arquero igualmente. El 3-1 se come el gol del arquero. Cuando sale mal, sale muy mal, tapando muy mal el arco, y convierte el tercer tanto para el conjunto local. El tanto de el descuento, el 3-2, fue un golazo de Mora, el pelotazo de Chiarini. La Mora con la pierna derecha se acomoda para pasarlo a Correa y con la pierna izquierda, la menos hábil supuestamente, la coloca perfecto por encima del 1.90 y pico de Andrada para poner el 3-2. Y el 3-3 lo puso otro golazo, esta vez de Rodrigo Mora, nuevamente el uruguayo. El 3-3 la colgó del ángulo, un tiro libre exquisito al palo del arquero, pero la colgó del ángulo y muy fuerte, y puso el 3-3. Y encima, aparte de no haberle cobrado el gol, aparte de no haber cobrado la falta previa al gol de Arsenal, lo que le hicieron era cobrar un penal enorme que le hicieron a Driussi, que no se lo cobraron porque era Driussi, porque si era Cabenaí el que le hacían el penal, lo iban a terminar cobrando. Penal, no lo cobraron y pasó, ¿no? Pasó lo que pasó. A Arsenal, el arquero Chiarini no está respondiendo como muchos pensaban, aunque alguna que otra pelota sacó, pero igual tiene errores claves en ¿cómo se dice? En los goles que les hacen a River, tiene errores claves. Ya dijimos el otro día el gol con el Instituto, el tanto del empate, ahora esta vez el tanto de Arsenal para el tercero, se lo come él, pero es muy notorio. Pero bueno, ahí abajo tiene el link en la parte de descripción. Fue muy bueno el partido, no te permitía irte nunca porque siempre había algo para ver, alguna patadita, alguna amarilla, alguna jugada, algún gol. Realmente muy atractivo el partido. Palermo se fue caliente porque lo iba ganando 3-1 y se lo terminaron empatando, y Gallardo estaba caliente por el desempeño arbitral. Dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde. Abrazo de gol. ¡Chau!